Kick, come on. Las 9 técnicas que le tenemos para que te conviertas en un jugador experto si ya consideras que tienes un nivel medio de dominó o para que pases de nivel bajo a un nivel muy bueno son técnicas muy importantes que necesitan mucha concentración. La falla. ¿Cuándo se tiene que golpear con una piedra que no llevas? También el cuadre matadobles, el legendario cuadre matadobles. Esto es una jugada muy clásica y de las mejores para que se aprendan a defender en un juego de dominó. La piedra de cuadre, lo más difícil. Lo más difícil de la piedra de cuadre es tenerla dentro de las 7 piedras. Ya lo más fácil es aplicarla. La llave. ¿Cómo puedes llevar una mano? ¿Cómo puedes hacer una contrarresta a un ataque? También tenemos la piedra de ataque. Te queremos hablar cuándo es que puedes arrancar con tu piedra de ataque sin necesidad de que tu compañero golpee tu piedra en un momento de dificultad en la partida. También tenemos lo que es una salida con fallas. Ejemplo, también la llamamos salida en pelos. Salir con un doble que no llevas. Es muy posible salir con un doble que no llevas más fichas. Pero tienes que cumplir dos requisitos, dos características solamente. Solo dos. Ya te las iremos explicando en cada uno de los videos. Anticuadre. Es una manera que también, así como tenemos la piedra de cuadre para el ataque, tenemos que aprender a defendernos en contra de las piedras de cuadre, o sea, sería un anticuadre. La salida correcta. Vamos a hablar de cuál es la manera correcta para salir.
Y la última sería jugar para la mano, respetar la mano, saber cuando tú pasas quién es la mano y cuando tu compañero pasa quién es la mano. Tienes que aprender porque, como lo hemos dicho en cada uno de los videos, dominó no es el que más juega, sino el que menos se equivoca. Entonces todos estos son parámetros que hay que seguir dentro de una mano de dominó, una partida, para que le puedas ganar a cualquier persona. Y ya con este nivel pues te puedes defender muy bien en